Buenos días, familias. Queríamos compartir con ustedes este pequeño video que nos habla un poquito de la vida de Artigas. Artigas nació hace mucho, mucho tiempo en la ciudad de Montevideo. Era una ciudad completamente diferente a como la conocemos ahora. No habían ómnibus, no habían motos, no había luz, ni siquiera agua potable. Artigas transcurrió su infancia entre esta ciudad y Sauce, que era una zona completamente rural donde sus papás tenían una estancia. En ese ir y venir del campo a la ciudad a lo largo de su vida, logró vincularse con negros esclavos, con indígenas, con gauchos, compartiendo con ellos parte de su vida. Al ir creciendo, comprendió las necesidades de esta gente y de su tierra. Y fue amándola cada día más. Y por eso luchó en diversas batallas, persiguiendo ideales de justicia e igualdad. No solo luchó en el campo de batalla, sino también luchó en el campo de las ideas. Queremos compartir este pensamiento de Artigas con ustedes. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Familias. A través de esta frase perteneciente al ideario artiguista, los invitamos a reflexionar con los chiquilines, a conversar sobre su significado y a reflexionar si es aplicable a los días de hoy. Luego graben un pequeño videíto con esa reflexión y súbanlo al WhatsApp de la escuela. La duración del video no puede exceder los 35 segundos. Un abrazo.